La versión número 47 del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, el TBS Distrito 2023, este año dedicado a la inclusión social, un gesto significativo para destacar a las personas con capacidades especiales, ha llegado a la etapa de que sus 8 equipos contendientes, 4 han jugado 4 partidos hasta este viernes 22 de septiembre, y es por eso que te presentamos los líderes de los principales encasillados de este TBS 2023. Los líderes en puntos hasta este momento son Víctor Liz de Bameso con 103 unidades encestadas con un promedio de 25.8. Le sigue Juan Guerrero de San Carlos con 95 y un promedio de 23.8. Y el tercer lugar con 66 tantos, Eddie Polanco de El Millón. En los rebotes tenemos a Brandon Watson de Rafael Varias promediando 13.3 por encuentros con un total de 40 rebotes. Le sigue Miguel Simón por El Millón con un total de 37 y un promedio de 12.3. Y para el tercer puesto Juan Guerrero con un promedio de 10.3 totalizando 41 rebotes. En el encasillado de asistencias, Randy Bautista por Huellas del Siglo con 35 y un promedio de 8.8 en 4 partidos. Le sigue Jason Colomé del Club Los Prados asistiendo con 26 y promediando 8.7. Y para el Club San Lázaro con 22 asistencias tenemos a Edgar Tejeda. Los 3 jugadores con mayor cantidad de minutos jugados en cancha en lo que va de torneo del baloncesto superior del Distrito Nacional son Jason Colomé, Juan Guerrero y Víctor Luis con 114, 138 y 136 minutos respectivamente. Colomé promediando 38.0, Guerrero con un promedio de 34.5 y Lix promediando 34.0 minutos jugados por encuentro. La tabla de posiciones está de la siguiente manera: Huellas del Siglo con 3-1, Mauricio Báez con 3-0, San Carlos 2-2, Bameso 2-2, San Lázaro 2-2, Rafael Varias 2-1, El Millón y Los Prados con 0 ganados y 3 perdidos. La acción continúa este sábado 23 de septiembre a las 5 de la tarde con el Club Los Prados y El Millón, y para las 7 de la noche tendremos al Mauricio Báez y Rafael Varias. Somos fanáticos del TBS del Distrito Nacional. En esta temporada 2023, déjanos saber cuáles son tus favoritos para avanzar a la siguiente ronda. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas todas las informaciones del TBS Distrito 2023. Hasta una próxima ocasión, amigos.